Hola amigos, bienvenidos a este espacio donde personas como usted relatarán sus experiencias de vida. Los invito para que juntos revivamos la historia de algunos personajes de nuestro municipio. El parque de nuestro municipio, escenario de muchas historias. También es el lugar de trabajo de algunas personas, entre ellas don Conrado Vélez, también conocido como Chaza. Aquí no vendían cigarrillos menudeados, ni chicle, ni confites. Entonces coloqué la chacita al frente del almacén Élida. Ahí comencé a vender cigarrillos y confites. Muy temprano, don Conrado se alista con su chaza para comenzar el día. Su lugar de trabajo es el parque, pero el camello comienza desde su casa, pues manejar esta chaza con ruedas y cargada es una hazaña que requiere de mucha paciencia. Nací en Amagá, en una vereda llamada Nicanor Restrepo. Bueno, el estudio fue poquito porque en los campos en ese tiempo no había ni bachillerato ni había nada. Luego me casé en el municipio de Guarne. Mi esposa es de acá del municipio de Guarne. Me casé hace 52 años. Me fui a vivir a Amagá, yo tenía casa propia en Amagá, un ranchito, pero era propio. Trabajaba en las minas de carbón. Luego, cuando los hijos ya tenían edad de bachillerato, compré un solar aquí en el municipio de Guarne, hice la casita y me vine para acá. Cuando llegué acá, hice una chacita para vender confites y cigarrillos. En el año 77 hubo un accidente en Amagá. Entonces, ¿qué me tocó a mí? De 100 compañeros, quedamos 4. ¿Es qué pasó? En la industria Lullera, ¿qué pasó? Que yo me vine para acá a rebuscar, a ver qué hacía, porque ya me daba miedo de esos trabajos. Entonces vine acá a Guarne, me quedé 2 semanas sin qué hacer, ya estaba pensativo, y un amigo mío llamado Samuel Otálvaro me dijo: hombre, Conrado, damos una chacita, hombre. Hagamos una chacita para que te pongas a vender confites, cigarrillos o algo así. Entonces le dije: hombre, buena idea. Mandé a hacer una chacita, la surtimos de confites, de cigarrillos. Entonces, cuando salí con la chacita acá al parque, era la primera chaza que había. Aquí no vendían cigarrillos menudeados, ni chicle, ni confites. Entonces coloqué la chacita al frente del almacén Élida. Ahí comencé a vender cigarrillos y confites. Un amigo de nosotros, un amigo mío que trabajaba en ese almacén de Israel, le decíamos Taraba, no recuerdo el nombre de él. Entonces dijo: hombre, ¿cómo se llama esto? Yo le dije: hombre, eso le dicen chaza. Entonces me dijo: voy a buscar el diccionario a ver cómo se llama eso. Y él mismo me le colocó el letrero al espaldar: chaza número 1. O sea que era la primera chaza que había aquí en el municipio de Guarne. Don
Don Conrado, oriundo de un pueblo minero, vino a Guarne a unas fiestas de la Cabuya, sin saber que en ese lugar encontraría el amor de su vida y un terruño donde formar su hogar. Vine a una fiesta que había acá en la Cabuya y en el Café Medellín me encontré con la que es mi esposa en este momento. Ella estaba estudiando para irse de monja, porque ella tenía una hermana que era monja. Mas sin embargo, de esos colegios, ya la saqué, fuimos novios 3 años, nos casamos acá, fuimos a vivir a Magá, y como te cuento, ya después me tuve que venir para acá porque yo tenía que dar educación a los hijos. Conocer los gustos de los clientes es tarea de un buen vendedor. Algo que nuestro personaje tiene muy claro. Tiempo de amor. Gracias. Un gusto. La guayaba le gusta mucho a los muchachos, pero con sal y con limón. Sin sal y sin limón no les gusta. El mango a uno les gusta dulce, a otro les gusta ácido. Unos sin sal, otros con sal y limón y pimienta. La piña oronel, de por sí esa piña no hay ni que hacerle propaganda porque esa le colocaron el nombre que es, oronel. Donde Don Conrado se acerca a quien está antojado de una rica guayaba, una refrescante taja de piña, un sabroso mango, al igual que también se acerca a quien quiere charlar un rato, compartir una noticia, pescar un chisme. Y la paz ya está lista. Ya. Paz. ¿Quién dijo que había paz? En fin, Chacita siempre está disponible para todo el que requiera sus servicios o guste su compañía. Luego de esa Chacita, coloqué una fritanguita donde vendíamos salchichón a 10 pesos, empanadas a 10 pesos, y tuve esa fritanguita un poco tiempo, pero como los patos de aquí y los borrachos, eso me la volteaban cada rato, yo la dejaba ahí, no había donde guardar nada, la dejaba aquí en el parque, eso me la volteaban cada rato. En el año 84 llegó un alcalde aquí, Héctor Villa, y le pedí el favor de que me diera permiso para colocar un kiosquito. Y me dio el permiso el hombre para colocar un kiosquito, que yo mismo lo fabriqué. Y lo coloqué en toda esta esquina donde es Gana, con permiso del señor Javier Hernando Villa. No siempre todo fue bueno. Cuando nuestro país pasaba por una época de mucha violencia en los 90, nuestro personaje también fue perjudicado. Un atentado de bomba en una entidad bancaria que se encontraba en el parque de nuestro municipio destrozó por completo la chaza de Don Conrado. Hombre, cuando esa bomba que explotó acá en toda esta esquina, siempre acostumbrábamos ir cerrar el kiosquito el día sábado 12, 1, 2 de la mañana. Ese sábado me dijo mi esposa, vámonos, eran las 11 de la noche, me dijo, vámonos, tan ligero, sí, vámonos, me dijo, vámonos, algo nos decía que algo iba a pasar, ¿sí? Entonces, nos fuimos para la casa, en un carrito, en un taxi, llegamos a la casa, y tipo, nos demoramos 20 minutos, cuando explotó algo, le dije yo a mi esposa, le dije, ahí, una bomba. Y eso fue, quién sabe, por la autopista. Y me dijo, no, eso fue en el parque. Porque las mujeres tienen doble sentido. Eso fue en el parque. Ella que me dice que fue en el parque cuando el mismo carro que nos llevó volvió por mí. Le dijeron, chaza, venga. Se acabó el kiosquito y le dije, ah, gracias a mi Dios mío. Hombre, ¿cómo que gracias a Dios? Y le dije, ay, no me digas que yo estoy vivo. Gracias a mi Dios, yo estoy vivo. Nos vinimos y es que a ver qué podía sacar de ahí. Ya estaba el ejército, la policía ahí. No me dejaron sacar nada. Estaba acordonado todo. Al domingo,
vinimos mi señora y yo y mi hija es que a recoger escombros de lo que había ahí, de lo que poquito que quedó. Y una parte lo ripió la bomba y otra parte la robaron. Yo en ese momento quedé sin una moneda y sin trabajo y sin nada. Y el pueblo de Guarne me colaboró para volver a comenzar. Este carrito lo compré el triciclo, lo compré conforme viene el triciclo, que el triciclo es un nada más que de madera. Y entonces un vecino mío un día me dijo, hombre, haga arreglar eso para que cuando tenga que dejarlo acá en el parque o guardarlo en un parqueadero, entonces lo pueda usted guardar. Y me dio el diseño para arreglarlo y no tengo plata. Entonces es el yerno del difunto Ramón Castro el que me colaboró y me dijo, hombre, mande a arreglar el carrito que yo le pago el arreglo. Y lo mandé a arreglar en el Sango y ya me quedó así para no mojarme mucho y para guardarlo en cualquier parte, porque él cierra todo y se puede dejar en cualquier parte, puede dejar aquí en el parque, en cualquier parte puede dejar. Para nuestro personaje, la gente que frecuenta el parque no solo son sus clientes o amigos, sino que son una familia. 9.000, 13.200. Ahí tengo unas rojitas para levar, ahorita las traigo. ¿Las qué? Las de las rojas. Hazme un favor, tráeme un paquetico de bolsas 6x9. Dispuestos todos a servir sin ningún interés. Y aquí, por ejemplo, vea ahí, en este momento yo necesito mandar por vasos, necesito mandar por bolsas, necesito mandar por alguna cosa. No es sino, hágame el favor, va y tráigame. No tengo ni que moverme de acá, ni para el surtido. Porque a este que acabó de llegar ahí, le decimos machaca. Yo le doy la plata por la tarde, por decir hoy, échame medio un temango. Al otro día, aquí está. Lo bueno del parque es la colaboración de la humanidad, de todos, porque yo soy una persona que a mí me han colaborado aquí comerciantes, amigos, me han colaborado con la traída de las fruticas de Río Negro, me han prestado platica porque yo he sido muy pobre, me han fiado. Guarne tiene una hospitalidad muy buena. Eso es lo bueno del pueblo. Que Guarne es muy hospitalario, hermano. Don Conrado y su esposa recuerdan juntos tiempos atrás, cuando el mercado era en el parque, época en la que las buenas ventas sirvieron para sacar su familia adelante. Yo vendía 500 chorillos semanales y mi señora, con una señora que le ayudaba en la casa, hacía 90 kilos de papa en empanadas semanal. Y 8 o 10 cajas de gaseosa, tinto. Hombre, yo con el negocito de acá del parque le di educación a mis hijos. Son 4 muchachos. Estudiaron el bachillerato. En este momento están colocados todos, gracias a mi Dios. Y con mi esfuerzo y con la ayuda de mi esposa. Porque mi esposa ha sido más varón que yo. Mi esposa trabajaba cuando teníamos el kiosco acá, se acostaba a 11 de la noche y se levantaba 3 de la mañana. Cuando eran las 5 de la mañana nos veníamos para misa y ya traíamos 100 empanadas hechas que le hacía mi esposa. Es decir, la educación de mis hijos fue más de mi esposa que mía, porque ha sido una mujer muy guapa y tengo mucho que agradecerle. Porque mediante a ella, mis hijos están educados, con la ayuda de ella. A las 2 de la tarde, muy puntual, por un costado del parque, aparece doña Lía Ochoa.
la mujer que en este mismo lugar conoció hace 56 años en una fiesta de la Cabuya. Viene a traer un rico almuerzo calientico, mostrándonos que es una esposa ejemplar, como dice don Conrado. Yo les comuniqué que usted me colaboraba mucho, que usted me ayudaba mucho en la casa, que usted hace empanadas. La educación de los hijos fue parte suya, más suya que mía. ¿Es así o no es así? Ah, sí, yo hacía empanadas para darles el estudio. Hey. Ahora don Conrado espera una reforma del parque donde se les prometió buenos puestos de trabajo y Chaza solo será su apoyo. El parque de Juan es un parque muy desorganizado por... Es maluco decirle, pero si aquí en Guarne algún momento de tantos arreglaran el parque y sacaran tanto vicioso que hay en este parque y tanto desorden, es muy maluco para el turista que viene de otros países, de otras partes, que Guarne lo visita mucho el turista. Llegan acá, no encuentran sino borrachos tirados en las bancas, vomitados, orinados, sucios. ¿Qué dice el turista? De Guarne, ¿qué? Guarne tiene no desechables, en pleno parque. Desde el personaje, don Conrado Chacita seguirá con su trabajo hasta que yo se lo permita. Nuestro municipio limita al sur con el corregimiento de Santa Elena, también conocido como el Paraíso de las Flores, de donde también es oriundo nuestro personaje, Aníbal Patiño. Al igual que muchas personas que provienen de Santa Elena, uno de los trabajos de don Aníbal tiene que ver con las flores. No, todavía, yo nací en Santa Elena. Nací en Santa Elena hasta los 18 años. Ahí me bajé a Piedras Blancas y en Piedras Blancas conocí la novia y en Piedras Blancas me casé. A los 2 años de casado me vine a trabajar a una empresa que se llama Con Concreto y ahí me quedé como 8 años y me salí y ahí me puse a vender cristal en Guarne. Y trabajo cristal en Guarne y trabajo acá. Por ejemplo, yo me vengo jueves a las 2. Espero ese señor que allá que viene de San Cristóbal y le arreglo el viaje a él. Se lo organizo porque él es inválido. Yo le arreglo el viaje, le reparto la legumbre en el segundo, todo lo que trae. Y a las 6 de la tarde, como aquí no dejan trabajando sino después de las 6, se lo saco para acá a las 6, se lo arreglo, se lo cuelgo en las canecas. Y ya me quedo hasta las 2 de la mañana que viene la señora. Con la señora trabajo de las 2 a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana me voy para la casa y vuelvo por la tarde, por allá a las 2 otra vez, hago la misma operación. Saco el viaje que se quedó y el que vuelve a traer. Vuelvo y lo organizo y ya vuelvo y espero hasta las 2 de la mañana que viene la señora. La placita de flores. El lugar ideal para encontrar una gran variedad de flores para todas las ocasiones. Por ejemplo, este es el graiolo. El capiro. El astre. La gisofilia. El rusco. El trífer. La margarita. La canción de la India y el capiro. La estrella de Belén. Don Aníbal es conocido en el mercado de las flores como una persona trabajadora, respetable y dispuesta siempre a servir.
¿Dónde va a llevar? ¿A dónde va? Al carro. Dale, pues. Chao, muchas gracias. Dios le pague. Acá para cómo va. Ah, la ponemos para aquí. Bueno, señor, a la hora. No le pagan. Don Aníbal hace por ahí unos 18 años, 20 años que lo distingo. Él siempre ha venido aquí a la plaza. No solamente me ha colaborado a mí, hay mucha gente que le ha colaborado. Hay gente que no, ya no viene aquí a la plaza, pero les ha colaborado a ellos también. Y conmigo sí, ya hace mucho tiempo, hace por ahí unos 18 años que está conmigo, seguidito ayudando. Muy buena persona, muy colaborador, muy honrado. Ante todo la honradez de él. Sí, él me ayuda los fines de semana, lo que son los viernes y los sábados. Y ya el resto de semana él trabaja en Guarne. Sé que tiene un puestico de crispetas, él trabaja allá. Sí, señor. Trabajar con flores solo es uno de los tantos oficios de Aníbal Patiño. Él también hace más de 30 años que vende crispetas en el parque de Guarne. A la orden. No, la crispeta fue que yo me fui a trabajar a Medellín. Y por allá trabajé unos años. Y un día tuve un problema con un encargado y entonces me vine. Y ya me quedé aquí en el pueblo pues como sin qué hacer. Vender crispetas, algo que comenzó como una tradicional, se convirtió en un oficio. Gracias al consejo de un amigo, nuestro primer personaje, Chaza. Tanto así que lo podemos llamar Patiño, el crispetero de Guarne. Ya me resultó una maquinita y la compré. Y me puse a trabajar la crispeta, pero sábado y domingo. Y a formalizar dietas por ahí. Y ya un día volví también y tuve problemas con el señor donde trabajaba. Y me vine y le dije a la Chaza que cuando eso tenía una chachita de Coca-Cola en la esquina, le dije, Chaza, me quedé vagando. Y entonces me dijo, por carajo, crispetero, saque esa máquina y verá que se hace el jornal. Y le dije, mañana voy a ensayar. Y la saqué y empecé a vender. Ahí poquito me fui cuadrando y ya empecé a trabajar toda la semana. Ya la señora trabajaba esa y yo trabajaba esta. Y ella a mí me dio por conseguirme esta porque dije, no, algún día me voy del rancho y me quedo sin qué hacer. Entonces me conseguí esta y ya trabajo esta. Que se la vende a uno, le enseña un ratico a trabajarla, cómo la va a trabajar, cómo las va a hacer. Y ya uno, hay veces se le quema eso a uno porque no le lleva a uno el tiempo y se quema. En la época para la crispeta, diciembre, Semana Santa. Así, por ejemplo, el día de la Virgen del Carmen, en julio. Son los días buenos para la crispeta, pero sí, se consigue uno la panelita diario con ella. Trabajo de las 2 hasta las 7 en semana. Y sábado de 10 a 8 y domingo de 8 a 8. Si hay mucha gente, me quedo, por ejemplo, en fiesta, me quedo hasta que termine la fiesta y ahí me voy. Tampoco me gusta quedarme hasta que termine. Cuando ya veo que va a terminar, ya me voy. Cuando no existía el punto de encuentro, vendía ya en toda la esquina el punto de encuentro y ya era ahora acá. Toda la vida prácticamente ha sido en el parque. Bien. Patiño, además de vender crispetas y trabajar con flores, también tiene una huerta en su casa. Y para los que piensan que mucho trabajo enferma, les cuento que nuestro personaje a sus 70 años no sabe qué es ir al médico. Nunca me ha hecho daño nada, yo tengo 70 años y yo no conozco un médico. Nunca he ido donde médico, nunca. Nunca. Nunca para nada, no me quejo en nada. Por ejemplo, esta semana le trasnocho desde mañana.
hasta el domingo por la noche me vengo a acostar. El parque es como un segundo hogar para don Aníbal. No, la última reunión que nos hicieron, no. Sí, el parque lo piensan arreglar y es una cosa muy buena, que arreglen el parque, pero nos dijeron que no nos sacaban del parque. Por eso él espera su remodelación, para seguir deleitándonos con sus caramelosas crispetas. Desde que dejen a uno hay que trabajar el parque, porque es que usted la que da la comida. El que nos deleita con sus frutas, el que adorna con sus flores y nos endulza con sus crispetas. Todos ellos tienen cabida acá, en su programa, desde el personaje. Los espero en una próxima misión.